jornada de la temporada de verano rápidamente. Se instala en cabeza la número 8 de Manivela, que es cabeza de carrera por delante de la número 12 de Sportside, ahora superada por la número 6 de Pluria, tercer lugar, cuarto lugar para los de Tamparadi, mientras que en cola de pelotón vemos con dificultades para doblar a la número 3 de Ramana, mientras que está cerrando el 4 de Belgium Chocolate. Las participantes de este gran premio Coca-Cola que se van hacia la recta de enfrente bajo el mando de la número 8 de Manivela, que lleva un cuerpo de ventaja sobre la número 6 de Clunia, tercer lugar para el 12 de Sportside. En cuarta posición el 2 de Tafadali, junto a ella por el interior aparece la número 9 de Relámpago, algo más atrás la chaquetilla amarilla de la número 10 de Vergara, algo menos ya de 1000 metros para que concluya la prueba, una carrera que está cerrando el número 4 de Belgia Chocolate. Las yeguas participantes se encaminan ya hacia esta última curva sin cambios, en cabeza con el mando para Manivela, seguida de cerca por Cunha, tercera posición, un par de cuerpos por detrás para Sportside, algo más atrás de Tafadali, Relámpago y Vergara, que intenta progresar. A punto ya de desembocar, están en la recta definitiva de esta quinta carrera de este premio Coca-Cola. Ha pasado al mando la número 6 de Cunha, la yegua de la cuadra Braza Corta, a 400 metros del puerto de llegada, que toma una buena ventaja con respecto a la número 1 de Baronia, que trata de progresar por el exterior, el 6 de Cunha por dentro, el 1 de Baronia por fuera, que se disputa en la victoria la número 6 de Cunha, que se hace fuerte por los palos la número 6 de Cunha, que se va a ir al puerto de llegada por delante de la número 1 de Baronia y de la número 10 de Vergara. Número